Hola, en este tutorial conocerás la importancia de las herramientas en la nube para tus trabajos de investigación. Estas herramientas permiten trabajar con archivos de texto, presentaciones, hojas de cálculos y almacenar otros archivos. En varios casos, también es posible editar archivos desde la nube y de igual manera compartirlos en grupo. Para poder ingresar, debemos ir a la pantalla principal del buscador. Una vez ahí, nos dirigimos al lado superior derecho, donde tendremos que ingresar con nuestro correo y contraseña. Si no tenemos un correo, será necesario crearlo. Una vez iniciada la sesión, nos dirigiremos al conocido Waffle, donde se nos desplegará todas las aplicaciones de Google, donde nos dirigiremos a Drive. Aquí podremos organizar archivos mediante un sistema de carpetas y subcarpetas. Alguna de estas herramientas cuenta con aplicaciones o herramientas para sincronizar el contenido de nuestros dispositivos en la nube, permitiendo acceder desde cualquier lado. Si es la primera vez que entramos a Google, nos dará la información del uso de estas aplicaciones y detalles de cómo podemos usarla. Una vez dentro, del lado izquierdo, hay una barra la cual es nuestro menú principal, donde podremos crear archivos, tener nuestro almacenamiento, todo lo que nos han compartido, podremos ver nuestras fotos, imágenes, actividades recientes, destacados y nuestra papelera. En el centro de la pantalla tendremos todos nuestros archivos que vayamos creando. Si hacemos clic derecho, nos aparecerá un menú que pudiera ser nuestro acceso rápido, donde podremos crear una carpeta y archivos. El procesador de textos, la hoja de cálculo y las presentaciones tienen un aspecto similar al que viene por defecto en nuestras computadoras, laptop o Mac, donde mis compañeros les darán más detalles de cómo usarlas en otros videotutoriales. Cada una de estas tiene un importante detalle y es que cuando vayamos editándolas se irán guardando automáticamente y así podremos evitar perder nuestros avances o archivos por cualquier situación. Siendo así, en la leyenda los cambios se guardarán automáticamente. Dando clic ahí podremos ver un historial y así podremos recuperar información. También del lado superior derecho tendremos un botón donde podremos compartir ese documento con alguna otra persona y ellos podrán editarla, solo verlo o comentarlo. Google también te recomienda que se comparta con cuentas de Gmail. También podremos subir archivos con tan solo arrastrarlos a la pantalla del centro de Drive o dando clic en nuevo. Del lado inferior derecho podremos ver el porcentaje de transferencia de nuestros archivos. También esta herramienta nos permitirá hacer respaldos de nuestros archivos, fotos, imágenes, etc., donde podremos acceder a nuestra cuenta de Drive desde cualquier otro dispositivo. Es así que Google Drive nos proporciona esta herramienta útil para nuestra vida universitaria, laboral o simplemente como un almacenamiento más. Los puntos importantes que Google Drive nos proporciona son: sincronización entre dispositivos, funciona como respaldo, tiene una organización arbolada, es decir, está hecha por unidades y carpetas, uso compartido para trabajar en equipo, posibilidad de editar en línea, posibilidad de que al guardar en la nube, la edición entre dispositivos se guarde automáticamente. Y también, por último, tiene espacios de almacenamiento seguros con una sincronización con el correo. En conclusión, Google Drive nos ofrece una manera de tener todos nuestros datos en un solo lugar. Sin más que decir, me despido y muchas gracias por su atención.